Marcos Martínez. Ahí está Martínez. Levanta la vista y ensaya un pelotazo. Va picando ya Sebastián Lavín. Lavín no alcanza a llegar a esa pelota. Juan José buscando el palo izquierdo del arquero. El Nono buscando el palo derecho. Vamos a ver, viene el Jota, se la movieron a Ayala, remató Ayala con la barrera ya encima, se pierde la pelota en el fondo, toca, se atreve con un pelotazo, va picando Cutiño, llega al cruz atinadamente Valenzuela, balón ahora para el Dani Núñez, la tiene Núñez en la argolla central, entrega bien para Marquitos Martínez, Marquitos va jugando, buena pelota profunda, era buena, insiste sin embargo Sebastián Lavín, Lavín va tocando para el Juli Quesada, anticipa desde el fondo Coronado, buena pelota ahora para Juan José, atacan 5, defienden 3, se viene Juan José al Bornoz, va a tocar por a Coronado. Coronado abre la derecha para el Mito Cáceres. Este para JJ. La pide el fantasmita. Ahí está. Pereira habilitado en la zurda. Pereira y el cuarto. ¡Oh! Juan Pipalma. Achica muy bien. Y logra contener el remate de Pereira. Sale ahora jugando el Juli Quesada. Tuvo el cuarto Curicó. Viene el arquero. Pereira hizo lo que tenía que hacer. Probó con la zurda esta vez. Para el Juli Quesada. La pide Dani Núñez. El Quesada mira la portería. Levanta un centro. Saca de cabeza un hombre. Le queda. Bueno, ¿eh? 48. Final del partido. Bien. Se finí. Al River y se acabó. Final del primer partido amistoso del Curi. En la era del Lulo Socías. ¿Qué tal? Bueno, este es un partido amistoso para estirar las piernas, salir de la dureza de la pretemporada. Lógicamente hay una diferencia entre Curicó y Gualañé que queda expresada en lo futbolístico, en el campo de juego y en el marcador, pero eso no es ninguna realidad de lo que va a venir más adelante, solamente para ir formando el equipo, ir delineando la formación, ir buscando la mecánica que nos acomodará para el transcurso del torneo. Juan José, Albornoz, Curicó Unido, en el corazón te saluda Juan José, aceitando la máquina para este Curicó Unido versión 2012, ¿cómo te sentiste hoy día? ¿Cómo te va? Sí, cada vez nos vamos sintiendo mejor con el balón, que lo importante también, a pesar que estamos saliendo de una pretemporada muy intensa, muy fuerte y todavía quedan dolores musculares, pero estos partidos nos va a colocar a punto en lo futbolístico. Sí, una linda oportunidad de jugar con el esquema que va a parar el Lulo, con tres delanteros, se abre la posibilidad de jugar más. Sí, buenísimo. Incluso estamos jugando mucho más rápido que el año pasado porque nos sentimos más ofensivos y eso es lo que estamos tratando, estamos coordinando alguna jugada y eso de a poco vamos a ir tratando de hacerlo en los partidos. Hola, buenas noches. Nada, bien, me sentí obviamente bien. Es verdad, como dice, el primer partido, estamos recién saliendo un periodo fuerte muscularmente, pero bien, yo creo que de a poquito hay que ir adquiriendo confianza y sobre todo para mí como delantero con el gol. Para la estadística precisamente, el primer gol de Curicó Unido en el 2012 lo hace Nicolás Medina. Sí, es verdad. Bueno, ojalá que sean muchos, que pueda hacer de aquí a final de año la mayor cantidad de goles y que traiga beneficios para el equipo como el ascenso. El tema de lo táctico, yo creo que atrás se complementa muy bien en el tema de defensivo. Son varios jugadores acá, casi todos han jugado ya en primera, que es fundamental algo táctico y son cosas de movimiento. Si uno se va acostumbrando y teniendo ya partido ya encima, va dándose solo. Así que bien, si se notó, bastante contento y esperar rendir en el año como se planteó ya este partido y se hizo hoy en la noche. Yo creo que más allá de lo personal, creo que el equipo, los dos equipos se vieron bien. Al principio a lo mejor costó un poco, porque al principio ellos tienen un poco más resto físico, como ansia y ganas de poder ganarle a un equipo profesional, así que contento, creo que después se dieron los espacios, hicimos un buen fútbol los dos equipos, tratamos de jugar a lo que quiere el profe y eso también es importante para nosotros, porque siempre que un equipo confía en lo que quiere el técnico, vamos avanzando positivamente, así que creo que lo estamos haciendo, hemos dado un buen paso, el equipo se ve bastante rápido, bastante dinámico y eso también nos va a dar para ir avanzando poco a poco. Sí. Hemos hecho un sondeo rapidito con los jugadores, se sienten algunos bien cómodos con este esquema que plantea usted, sobre todo en la parte ofensiva con tres hombres en punta, dicen que tiene más volumen ofensivo y eso les gusta a algunos jugadores, profe. Bueno, eso hay que tener cuidado, el fútbol es un balance, es una mezcla de defensa y ataque que hay que hacerla bien, todo esto de ir al ataque tampoco sirve, si los equipos buenos son los equipos balanceados, que los partidos se ganan atrás para mi gusto y se liquidan adelante. Ahora, pongamos más adelante, va a depender de ellos en el trabajo que hagan durante o en el partido de la cancha, si los de arriba no ayudan no sacamos nada.